Gracias, un gusto saludarles. Don Jimmy Dácar me acompaña, vicepresidente regional de la ANDI. La seguridad jurídica en el 2019, un tema que solicitaron mucho los empresarios, finalizó con buenas expectativas, hubo crecimiento en cuanto a la inversión. Don Jimmy, un gusto saludarle. Bueno, la seguridad jurídica sigue, brilla por su ausencia todavía. No hemos avanzado lo que realmente se necesita para obtener más confianza en el sistema y poder jalar las inversiones. Es uno de los indicadores que siempre salimos aplazados porque no tenemos el orden jurídico para darnos y brindarnos la seguridad jurídica que se necesita para mejorar el desarrollo económico del país. Producto de ello es que muchas empresas cerraron operaciones en Honduras en este 2019 y han partido a países vecinos como Guatemala, que tiene una energía con un costo menor al costo energético del país. Bueno, algunos temas pueden ser eso, pero lo que más perjudica es la no atracción de capitales nuevos al sistema. Los que se fueron por otras condiciones en realidad. Una parte de lo que es el mercado centroamericano de Unión Aduanera, dos, las facilidades que da más Guatemala que Honduras, la concentración de las partes productivas y que no gana enormemente las facilidades que da Guatemala comparado con Honduras. ¿No es un país fértil para la inversión Honduras? ¿En este momento? Sí es. Lo que pasa es que no queremos que sea. Porque los políticos, no importando qué determinación política, no quieren hacer su propio trabajo. Porque se preocupan más por otras cosas que realmente desarrollar y darles oportunidades al país. Es más fácil que un político piense cómo dar una dávida, un bono 10.000 o un bono cualquiera de ese tipo que realmente enraizan la pobreza y lo ponen al hondureño como mendigo, que darle un trabajo, que generar una inversión para que realmente haya miles de cuemas hondureños trabajando en la parte de la formalidad. Es un camino más difícil, entonces se van por lo más fácil y lo mejor populista, porque quedan como dioses. Bueno, muchas gracias. Don Jimmy Dácar es el vicepresidente regional de la ANDI en nuestro país, dialogando sobre la situación de los empresarios en este 2019 y cómo cierran, producto de la atracción de inversiones. Junto a Cristian Herrera voy con ustedes.